Y a ver qué dicen. Bueno, empecemos esta joda. Pero necesito mover esto por si cae la policía. Me van a poner pinchos. Escucho un helicóptero.
Pero qué pasa, qué pasa. ¿Por qué me está yendo así? Señor, Sígame. hágale. Están disparando adelante. Nos mataron a esta mano, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo cargo el otro, yo cargo el otro. Ay, pero ¿por qué no me bajaban vía? Qué raro. Creo que me bugué. Robémonos el carro a la policía. Estoy bugueado. Bájese, bájese. No, pero estoy bugueado. Me va a tocar parar el rol. Ay, me va a tocar parar el rol. Estoy bugueado.
Vámonos, vámonos. Nah, ¿será que paró el rol? A la otra camioneta que está al otro lado. ¿Qué pasa? Sí, voy a ir a borrarlas. Oye. Oye. Ah, le escucho. ¿Dónde es? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Van a llevar todo bien? ¿Es que? Sí. Es que estás. No sé, vámonos. Vámonos rápido, marido. Vámonos a la derecha. Allá. Oye, amigo. No le escucha. Dígame. Karma.
Usted es un diosito, ¿cierto? Sí, claro. Se bugueó la vaina esa, ¿no? ¿Y cuándo qué? Sí, claro, yo no moría, cuando ya vi que me pegaron como tanto y me miré la vida, yo, sí. ¡Oh, estoy muriendo! Y usted de una bala me mató, pero de una, o sea, fue re épico, ta, me doblé y de una me mató. Sí, por allá me paró alguien y no sé, le disparé al carro y explotó. Ay, no, es pero no sé bueno, por qué. Toca repetir, ¿no? Sí, voy otra vez, va a reiniciar y vuelvo. Vale. Bueno, pues tocó repetir el rol. Bueno, al menos mal aquí hay otro camión. Decilo. Es que me bugué. Ah. Pero ¿por qué tengo el internet tan lento? No entiendo. Bueno. Ay, mariscos. Toca reiniciar. Bueno, miremos a ver si podemos otra vez hacer el rol del casino.
que se embala en un solo lugar. Va con un helicóptero. Que el helicóptero va a llegar ahí con la mercancía y que tiene que recoger al piloto del helicóptero. El piloto es el, la mercancía. Y se les da el dinero. Le habrán metido a eso, pues, a casa que metieron. No. Pero bueno. No sé por qué me iba tan mal en ciertas partes. Bueno, no, que empezar el del carrito, el del Bugatti, y ese iba a ganar. Llegaron esos otros a dañar el helicóptero. Iba a dañar el carro. A ver, saquemos este.
Ay, ¿qué? ¿Le suda la voz? ¿En serio no me escucha? Dios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ahí. Va a ponerla ahí. A ver. Acá, acá, acá. Listo, ya. A ver. Bueno, tenemos las instrucciones. Uy, pero porque esto está así. Uy, pero no escucho nada. Listo, arranquemos esta vuelta. A ver qué.
Ay, bueno. Toca elevar esta vaina. Yo creo que todos esos tiros son ahí. Pero no veo nada. Vamos a ver si soy capaz de aterrizar esta vaina ahí. Listo, estamos llegando. Uy. Más para acá. Quitamos las ruedas. Uy, no, pero este clima está fatal. Y un carro en la pista. ¡Oh! Uy, me está, uy, con qué me están dando. Buenas. Rápido, rápido, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Arranque, arranque, Mateo, pero rápido, rápido. Lo que corre, lo que corre. Nos fuimos. Rápido. El FBI atrás. Rápido, rápido, rápido. Para el casino a la parte de atrás. Hágale, hágale. Moviéndolo. Ruelo. Casi que no aterrizo esa avioneta ahí. Casi que no. Pero piérdalos. Eso que viene aquí atrás, ¿quiénes son? Compañeros. Ah, breve. Que no nos coja la tomba. Hay que llegar solos. Que no nos vean. Pero como por lo que veo vamos a ganar. Va a ganar el malllanteo. Eso. Eso. Muévalo. Ojito. Uy, yo no sé qué fue lo que metieron, que me va tan fatal. A mí no me va así. Yo creo que esa casa que metieron. Uf. Eso, por ahí. Por la dele, parte sí, abajo, sí, a la derecha, abajo, dele. Por ahí. Eso. Derecho.
Bueno, ¿y cómo se llaman ustedes? ¿Cómo se llama su organización, señores? ¿Cómo se llama su organización? Dígame en algún nombre. Los confiables. Los confiables, ok. Ganamos. Oh, sí. Bueno, y señores, ¿señor? ¿Con quién voy a hablar para los futuros negocios? Si quiere hablar conmigo. Listo, señor. Deme un alias para no hablar con nombres propios. Killer. Ok. ¿Tienes algún número de identificación o cuenta de banco para hacerte una transferencia de lo pactado? 158 sería un número irrastreable, transferible. Es una cuenta que tengo allá en las Bahamas. Muchas gracias. Señor, me regala un número de teléfono para que mi jefe se ponga en contacto con usted, ya que ha salido exitoso este negocio. Ok. Anote. 832-1493. Es un número irrastreable, tal vez desechable, pero no tanto. Esto es gracias a mis compañeros y todos pudimos ganarlo. Listo, señor, muchas gracias. Listo, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Señor, un placer. Un placer hacer negocios con usted. Igualmente. El placer es mucho. Bueno, ganó el mal. Como no está Emma, no ganó la poli. Bueno, cambiémonos para ya rolear normal. Ah, eso es cierto, lo que dijo él. Uf, pero yo creo que es esa casa que colocaron. Vamos a ver dónde es que está esa casa.
Ay. A ver si viene un taxi. Estos taxis de la ciudad que no. Uy, 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 uy. No. Ay, Dios mío. Hola. Buenas, buenas. ¿Le sirve Uber? Sí, sí, claro, me sirve Uber. Sí, súbase. Gracias, gracias. Soy taxista, pero estoy fuera de servicio por el momento. Sí, no pasa nada, no pasa ¿cómo nada. ¿Cómo así que es taxista? Sí, ¿cómo es eso de taxista y Uber taxista a la vez? Uber. Sí, entonces, por que... favor. Ya sé, sí, más colombiano que cualquier otro. Sí. Lléveme a un... O vamos a otro lugar. Pues lléveme a un depósito que necesito sacar mi carro de cartón. Hágale, hágale. Parce, no tengo más, no se ría, la pobreza. Pobre, ese que no es el casino, pues. María. Ah, pero ese casino, no, los empleados me desangran. Les recomiendo ponerse el cinturón. Sí, sí, de pronto salgo volando. De pronto salgo volando. Sí. Venga, ¿a usted le va bien la cabeza? A ratos. Uy, a mí también, en este momento voy suave, pero sí me pegan como... Pero hay ratos que chao texturas y chao FPS mío. Sí, me va como mal la cabeza. ¿A ti también te pasa eso? Sí, me va mal la cabeza, pero no sé por qué, ¿no será por esa nueva vivienda que colocaron? No, papá, coma mierda. Esa vivienda... Está en la gran puta mierda para que venga esa chimbia. Esa vivienda está... Esa vivienda... Está querida. Esa construcción le trae problemas a la ciudad. Naña. Manda que te pongan en el casino, piro. Pues que lo quiten, esa cosa. Manda a quitar el casino y manda a quitar el... ¡Ay! Solicito al alcalde en las oficinas del FBI. ¡Nah! ¡Ay, que no jodan, El alcalde está a mí mío. ¿Cómo es que era para escribir para el alcalde? A uno, ahí, ¿cierto? ¿Cuánto es, mijo? Ya le digo cuál es el multa. Quiera pagar. ¿Cuánto es, papi? ¿Cómo así? Dígame. Pongo una multa. 500. ¿Tiene para poner multas? 500. Pues para poner la facturita. Vaya, ese pues yo le consigno. Yo le pago esta, pues, David. Para que le pague ahí, que yo le hago lo de la platica. ¿500,000? No, 500 pesos. Dele platica al pobre Uber. Uy, no. Y ahora sí me va como un poquito mejor. A ver. Ay, pero ¿cuál es la placa de ese carro? Creo que es... ¿Será este o cuál será? Así es. No, rati, eso tan feo. Hey, vamos para GC. Vamos para GC. ¿Para GC? Sí, para GC. ¿Cómo es que uno escribe por acá, por ese? Es músculo barra 001 ALC. Eso. 001, no me acuerdo. Como me dice ahí el alcalde, está mi perfecto, mío. Perfecto. Parce, un día estaba en el taller, uy, Dios mío, casi se me explota la cabeza. Así, se estaba dando muchos FPS.
Sí, pero no sé, es como algo oiga, aquí. Si viera lo que puedo comprar en esa nueva casa. Yo quiero ir a ver esa casa, a ver qué pedo. Yo creo que parece que es por todo esto de corona navideño. Sí, yo también creo. A mí me pasaron las escrituras y yo... ¡Ah! ¡A la verga! Sí. Ya va. Espera, como el carro. No, cerrar. Ya. Sí se cayó. No. Bien acá. Uy, ojo sí, con eso, ojo con eso, con... tartamuda. No jodas. Uy, ¿quién es este? Labios compartidos, mira esto, John. Mi amor. Marica, manazo. Ya no puedo compartir. Usted es Elton John, señor. Mucho gusto, maná. ¿Maná? Labios compartidos, mi amor. Ya no puedo más compartir. Oiga, ¿cuál era el carro que uno colocaba el bracito al lado? Todo gansen, todo chimbito. Que bueno, habías dicho lo otro. Buena. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, en señor? Este carrito. ¿Y usted? Yo sí lo veo como el mejor carro que nosotros. La verdad que está bueno, ¿para qué? Ah, para que vea. ¿Cómo es que el carrito, cómo es que llama el carrito para poner la manito al lado? ¿Cómo? No, al caballero aquí. Alcalde, qué pena. Alcalde. Está dormido el alcalde. Alcalde. Uy, qué man tan bruto, mira eso. Me llevó todo, yo a San Diego, la perra, caí tumba el arbolito y todo. Hermano, hoy vengo por aquí, esto es algo que hago poco. Pero no sé, quisiera saber si... No sé, y eso porque tiene una chapuza por ahí de arma. Uy, hermano, perdón. Yo porque se lo enojé, ¿usted porque está armado? No, sí, normal, la verdad. Ah, no, pero sí, normal. Yo sí, normal, yo no ando con arma. ¿Con arma? ¿Qué pasó? Estaba aquí pensando arma. Mucho. Uy, ¿qué? ¿Quién anda con arma? Ese Telifuxe dice que es un civil normal. Que anda con arma. Uy, ¿cómo así que usted anda armado? Yo qué soy miedo. Normal y no. Y él es el alcalde. ¿Usted anda con arma, alcalde? No, ¿cómo le ocurre? Daniel, qué miedo. Alcalde anda con arma, entonces. Es que no sé si ustedes se llegaron a enterar de que... Oiga, Elton John. Elton, ¿usted anda armado? Elton John, soy ¿usted anda armado? Es como un parte, depende para qué. No, sí, ve. ¿Usted anda... ¿Tiene arma en ese momento o no? Yo siempre llevo mi micrófono en mano. Esa es el arma que yo... ¿Tiene un arma de micrófono? Entonces, si usted es civil, yo creo que usted está metiendo cosas raras. Uy, sí, papi, ¿usted qué? ¿Usted qué? ¿Usted? La verdad es que no sé si ustedes se llegaron a enterar de que los reporteros, pues, estábamos amenazados muy constantemente y, pues, yo era reportero, la verdad. Y, pues, recurrí a comprarme un arma, pues, para mi defensa propia, ¿me entiendes? Me secuestran. Vamos a hacer un fracking. Le practicaría fracking en la cola. Ey, señor, ¿para dónde me lleva? Me secuestran. Le voy a hacer fracking en esas nalgas. ¡Auxilio! Le voy a hacer fracking en esas nalgas. Ey, no. Señor, pues si yo no le hago nada a nadie, hombre. ¿Por qué me va a violentar? Ey, señor, se le está quemando la cola. ¡Ay, se me están quemando las nalgas! Ey, señor. Oiga, alcalde. Échale agua, venga, este señor. Que estoy echando humo en las nalgas, vea, estoy caliente. Este señor me quiere violentar, auxilio. Oiga, alcalde, venga. Cuénteme. ¿Qué? Es que si usted tiene cerrada la oficina de empleo. ¿Yo? Sí, porque este señor me está diciendo que está buscando trabajo, entonces que se quiere poner a hacer cualquier cosa, entonces no sé si papi, yo tengo un trabajo de barrendero ahí en la alcaldía.
Acepto la verdad. O limpiar semáforos, ¿ves semáforos como están de esos? Sí, horribles. Bastos conos ahí tirados. No, 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 la oficina de empleo donde uno se pone de leñador, todo eso, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso, alcalde. No, eso está ahí, eso está ahí. La gente puede trabajar. El señor dice que no. ¿Vamos o qué? Va a ir a mirar, no, vamos a mirar, vamos a mirar. Vamos, vamos, Fuxer, vamos a la oficina de empleo, porque si usted nos dice que no tiene trabajo es por algo. What? What the fuck? What? Uy, parce, no, pasó? La cabeza me va a colar. Se va a dar un trompo. ¿Cómo salto en el carro? A ver. Yo salto. No, o sea, voy a comprar cinta armada para pegarle el alerón. Sí, pues, el alerón. Se me hizo. No, es que está como lado. Va a tocar ir al de uno. Al de uno por cajas. No, si la alcaldía está en la pobreza. No, eso está. Bueno, la cabeza muy loca. Uf. Elton, help me, Elton. No, señor, ¿por qué nos golpea, hombre? No, me destruyó el carrito. A ver, vamos a ver. Ataque que lleva un chicle. No, pues es que eso, yo sí tengo la cabeza fatal. Tengo la cabeza super mal. No sé qué pasa en esta ciudad, hombre, que el aire como que me contamina. Sí hay trabajo. Fuxia, venga, que aquí es donde se consigue trabajo. Claro, Fuxia. Papi, a trabajar, a producir, hermano. Me dice que no tenía trabajo aquí, si no conocía. Ahí, cójalo. ¿Y de qué me recomienda que trabaje o qué? Sí, trabajo. Yo soy leñador. Y se gana bien. Sí. Ya me compré ese chalequito y compramos de una las cajas de cartón para el muchacho. Claro, ya como tiene el bigotico, hombre. ¿Usted cree que alguien pobre tiene el bigote así? Ja. No, es que este bocito, hermano. Cabroso. Eso sí, le saco unas canas muy difíciles. María. Y esto, o sea, de aquí, ¿cuál es el mejor trabajo? No, pues ya es dependiendo de cómo le guste a usted. O sea, mineros. ¿Te acuerdas cuando éramos mineros, muchachos? Yo tocaba ir a la raza. ¿Te acuerdas cuando sacábamos petróleo? Refinadores. Eso, de refinadores. Uy, en el petróleo, en el calor, cuando se explotaban los camiones, hermano. Sí. Ese es bueno. Y sabes que vamos a ponerte de refinador. Sí, vamos a trabajar. ¿Refinador? ¿Cómo es el cuento de refinador? Papi, hacer gasolina. ¿Usted cómo cree que está aquí a esta ciudad? Pues, hay gasolina en esta ciudad. Hay que coger la gasolina. Claro. Listo, refinador. Dale. ¿Y ahora dónde voy a comenzar a trabajar? ¿Dónde dice el guarda ropa de refinador? A ver, déjame ver. Listo, y ahí él me explica qué tengo que hacer. Exactamente, ya antes alquila un camión y ya te vas para sacar petróleo. Claro. Y empiezas a refinar, va y saca el petróleo, lo refina, después ya va y lo procesa mejor para que le salga así pues full octanaje y va y lo vende allá para que lo transporten a las gasolineras. Ah, bueno, a ver, muchas gracias. Y con eso se hace un vuelo de plata. Será. Primero a 9:30, después va por allá a 7:38. Y ya, y después se viene aquí para la ciudad y ya vende eso. Ah, bueno, a ver, muchas gracias. Hágale. Se les agradece. Hombre, es con mucho gusto. Nos vemos. Siempre ayudando a la ciudadanía. Sí, es que hay trabajo para todos. Gracias a Dios. Hombre, es que yo no entiendo por qué. Porque no vienen aquí a buscar empleo. Y para trabajar como agente de policía hay que mandar nuevos. ¡Claro! Pero también puede ser policía, sí, está abierto. Para tener a los vándalos. No, es que no hay unos vándalos que están allá. Sí, me tienen robando. Bueno, dale, muchacho. No, venga, vamos a reparar el carrito que envía. Venga, no, vamos un momentico ya, ese que me están solicitando. Ah, bueno, vamos. No sé, este muchacho me va el carro y todo nada. Oye, no, pero eso es como brutico para manejar. No, yo que me... No, gafas. Chino marica, es que venga, no sé qué trabajito ahí para mí, yo me le mío para ti. Yo, ¿qué trabajo? Si no tengo trabajo, yo venga, lo llevo a la oficina de empleo. Yo creo que es esa cosa navideña. Creo que es esa cosa navideña la que me jode la cabeza. Es que a mí el ambiente navideño no es para mí.
A mí esto me da. Esto me da gripa. Venga, vamos, déjese, por favor. Sí, ahí voy. Déjeme que me necesita Don Chan, mijo. Don Chan. Oye, yo porque estoy con las manitos también un timón ficticio. Don Chan. El piloto aquel. Yo necesito ese piloto a veces. My pilot. Ese piloto. Ese Chan mayor. Ah. Listo, a ver. Déjame. Pero yo parqué bien el carro. No se vaya a tirar, espere. Uy, parece que me va a matar la calo bien. Lo peor es que hay gente que dice que no me encuentre. Yo me tengo para quitar a ese cinto, Dios. A ver. Buenas, joven, ¿cómo está, hombre? Bien. Ah, bueno, está bien. Ah, qué bueno, hombre. Me alegra mucho. Ah, bueno. Hombre, ¿es porque está desnudo, señor? Me emociona que me robaron. Lo robaron. Oye. Ya, tengo que 700, señor, tengo que 700 en el banco. ¿Está usted rico? Sí, de derrotarse ahí al menos un dólar. Róteme 100. No, pero es que no son 750 mil, sino 700. Por eso, róteme 100. Yo no tengo todo eso. Carro, 120 mil. No, yo tengo este carrito de cartón. Sí, me consta que lo pegó en cinta. Vea. Puras cajitas del dedo. No. No, regáleme usted. Ay, señor. Vea esa cadena que tiene. Vea, pídale a él. Oiga, sí. No, ya no me dijo que no. Empeñe esa cadena. Sí, papi, usted con esa cadena. Eso es de puro dejo que venden en el 110 mil. Eso me valió 10, papi. Me valió 10, no valió ni 20. No, pues que le den 5 mil y verás que ya queda con plata. No, es que 5 mil, eso no vale ni mil sos. Ni mil, no papi, lo tumbaron. Sí, claro. Eso no es de mentira, yo dije. Sí, eso no, no papi. Moneda, socio. O sea, que ya está plantada, ya es tan elegante que tiene. No, el carrito que tengo, ahora es penas, me lo pintaron. Yo ni carro tengo, socio. Ah, aparte por eso, es que aquí la vida es muy difícil. Es que tanta plata no me ha regalado una moneda. Tanta plata, hombre. Tengo una pata cada vez más que para mi vida. Tengo $3, no lo digo todo. Ay, dónemelo, aunque sea eso. Balada los $3 para que no crea que es mentira. ¿Usted cómo se llama, señor? Yo me llamo Locario. Vea, Locario, eso era todo lo que tenía. Muchas gracias, socio. ¿En serio? ¿Aquí con cero? ¿Se ahorita matar hambre? ¿Usted es el alcalde? Sí, claro, pero no es que no han pagado la quincena. Ay, es que no, señor, usted tiene más plata que todos los de la ciudad. Oigan, ¿cómo le ocurre, hombre? Yo soy pobre prácticamente. Ya, tengo $760, son... Venga, pero es que yo no le puedo dar dinero, hermano, que eso es de la ciudadanía. No, sí, tiene que diligenciar, lo pueden robar. Tiene que diligenciar un formulario y pasárselo al consejo para que le den ayuda a los, de los indigentes. Plata, para hacer que nunca hace nadie. La ayuda que le dan a los indigentes, no, pues usted no va a la reclama, pues muy duro. Entonces, dígame ustedes, ¿por qué pueden robar pidiendo plata para las calles y nunca las arreglan? Vean, mire no, calle como están feo. Yo no he pedido plata para las calles, eso es el consejo no. Que se reúne, yo paso las propuestas y ellos son los que votan. Son los que dan plata. Las propuestas son, sí, sí. Cuando no hay roba para poder comer, ahí sí es cierto. ¿Cómo así usted ladrón? No, oiga, señor, no, pues se toca, pues toca. Sí. Ah, ver a robar, ¿qué? Vamos, ¿qué? No, yo no robo, yo... Uy, señor, pero es que usted anda armado, señor. Pues venga a la pistola para que coma. No, el sos está loco. Vendaja pistola. Con eso comí. Vea, y esos zapatos, ¿y eso dónde lo sacó? Ese jean, qué maico. Ay, es que eso viene. Es que yo soy como unas zapatos Nike. Cuando hay mucho calor, se me cambia de color. Me cambio de color. Y eso yo pensé que sacó toda esa ropa, hombre. No la tenía escondida. Sí, vea, el man es rico, ¿verdad? con tenis. Con el rico. ¿Y ustedes a qué se dedican, señores? Este señor, ¿no? Este señor tan elegante, ¿a qué se dedica? Taxista. Oh, qué taxista tan elegante. Ah, usted fue el taxista que nos trajo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo van los taxistas? Yo quería ir a acabar con eso. ¿Mm? Uy, ¿cómo así? ya acabo de descubrir que hay dos taxistas aquí.
Yo, en este momento. ¿Y por qué salta el otro? ¿Y por qué salta el otro? ¿El otro es taxista o qué? Sí, pero no estoy en servicio. Yo tampoco estoy en servicio. Yo ¿qué? Solamente le ofrecí Uber. Oiga, es un taxista y que es que Uber. ¿Cómo sí, así? ¿Competencia y no competencia era eso? Uy. Venga, señor, está loco, ¿qué? Uy, le rayó el carrito. Mira, ¿cómo que no contó? Si me movió. Me movió. Carrito. Ay, le doble el cartón. Claro, soy yo. No, ahora me toca ir aquí. Vea, no. Hay más cartón regalado allá en el de uno. No, pero es que me dañó ese cartoncito que era leche clean. Una vueltica. Ay, marica. Alcalde, me regaló una vueltica. Pues vaya, ya es una vueltica, pero me trae cajitas de leche clean. Porque es que me dañó las cajitas de leche clean. Eso no le daña con el agua. Fijas son más finas. No, pues claro, se daña, me toca por más. Oye, ¿quién es el león de cartón? Ah, los mecánicos, que son todos ingenios. Uy, esos manes tienen talento. Sí, esos manes son re talentosos. Por ejemplo, ese carro estaba reoxidado, ya lo pintaron. Mira, esto no es estrella, sí. Mira, mi marica. No, vamos, sí. Pero usted sí tiene pase, señor. ¿Cómo? Usted sí tiene pase. Pues que me ha regalado un yo lo recibo socio. No, yo no vendo ni tengo nada de eso, hombre. Como que no, voy a hacer una cara, socio. No, es que el que tiene cara como de que le quema la cola al dragón, no es este de azul. ¿Por qué no me respetas? ¿Por qué cree que usa gafas de noche? ¿Por qué cree que usa gafas de noche? No, vea las suyas, a ver qué. No, las mías también. Pero aquí la gente, vale, esta gente llega, respetando su emoción, esta gente llega toda. Me dice que no le estoy pidiendo plática porque me quedé pobre. Y no, bueno, me quiere regalar, me regaló es que $3. Pero ese man, ese man debería vender ropa, saca ropa donde no. ¿Cómo? Sí, saca ropa mágica y todo eso. Yo tengo. Vea. Enséñeme. Uy, qué nivel. Póngalo. Ay, usted sabe, usted tiene mucha magia. A mí me da miedo usted, mano. Usted es mi primo y todo, pero me da miedo. Qué miedo este mano, hombre. Ay, hermano, Virgen del Carmen. Señor alcalde, usted por acá sin vea, le tengo los mejores trabajadores. Él y él lo protegen 24. Me mantienen protegiendo a mí. Sí, ella no. Me iban a robar. Y ¿usted vea. ¿Usted quiere? Yo le volé un plomo al que sea. ¿Cómo que plomo? Pero es que como tiene que lo proteja, socio. Pero, no tiene nada de plomo ni nada de eso. Pero esta gente, ¿usted cree cómo lo contrató usted con ese léxico, por Dios? No, es que léxico, ¿sabe qué? Él tiene un léxico que tengo marcado a lo negro. Él es mero, para los negocios, ahorita se compra que trabaja en 200.000, hermano. Imagínese esos negocios. Eso es un negociante, hermano. Se lo pone como administrador de servicios públicos. Socio, vea, ese carro que está ahí vale 40.000 y lo saqué en 15 lucas, socio. ¿Cómo? Con full tune y todo, socio. ¿Cómo no, la ve? Es que, socio, usted sabe mucho, mi rey. Vale 46.9 sitios y lo saqué en 15 lucas. Último modelo. Sí, hermano. El todo tipo de trabajos. Hombre, señora, ¿cómo le parece eso? Ahorita es que un avión. Ay, yo me enteré de eso, Virgen del Carmen. ¿Qué ilegalidades? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Unos aviones. Ay, ¿cómo así que unos aviones? Sí, señora gente, había, señora alcalde, había un helicóptero. Dios, helicóptero. Había un, sí, había un jet dándole plomo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un helicóptero? ¿Qué se hizo, por Dios? Sí, hay que hablar un helicóptero ahí verde blindado dándole plomo. Un jet dándole plomo a ese helicóptero. Hay que hablar con los policías. ¿El pelirrojo? ¿Qué decir pelirrojo? Sí, sí. Y los policías no sirven para nada, estaban por allá todos escondidos. No, también le estaba dando, también me tocó darle puño y patas en el icono. Socio, ¿usted cómo ve respetuosamente el carro del señor, acá presente? Es hermoso, ¿no? Hermoso. Hermosísimo. ¿Cuál? ¿Cuál es el mío? El suyo. El mío es hermoso, ese carro es divino, por eso no lo vendo. Eso es fibra de carbono color... No. Cartón. ¿Cómo que? Fibra de cartón. No, espere que toque ya repararlo porque ya me lo chocaron muchas veces. ¿Cómo? ¿Se lo reparo aquí? No, a ver, de los mecánicos. Ah, no, espere que tengo que ir a atender unos asuntos. Ah, sí. ¿Lo acompañamos? No.
Dios mío bendito. Buenas, buenas. Buenas, buenas, qué pena. ¿Cómo es que estado, señor alcalde? Tuve una deficiencia mental y aparecí por aquí. ¿Me puede reparar el vehículo? Claro, hombre, muchísimas gracias. Eso, eso, ustedes son los mejores. Pero yo lo traigo siempre acá. Sí, sí. Uy, eso sí se le va a despegar un poquito la cinta, hermano, pero. No, 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 me le puede poner cajita de leche clean y de acción a los lados. No, solo manejamos de jugo hit. Ah, no. No, es que es un veneco. No, es que jugo hit. Mejor del Valle. No, ese manchate y paso, hombre. No. Entonces, ¿qué cosechas? ¿Qué cosechas para los ricos? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Del Valle. El del Valle es para los paloñeros. Uy, sí. Sí, sí, no. Eso. El Tampico. Uy, respete, respete que eso sí es bueno, mijo. Con alcohol. No. El que sí es una montañera es que tangelo. Con el pero, alcohol etílico. Y si se han tomado Chambers 25 años. No, super añejado. No, 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 25, 30. No, hombre. Bueno, muchachos, me quedaría hablando más rato con ustedes, pero siempre me necesitan. En el nombre del siempre Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ojo, que no quiero atropellarlos. Todavía no en esa poro. Ey, 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 me respeta mi carrito. Es lo único que tengo. Sí, más respeto, más respeto. No, sigue en ese auto de papel todavía. Yo no puedo creerlo. Ay, este es el alcalde que tenemos. Venga, poronga. ¿Me escucha? Sí, sí, ahí lo sigo, sí, claro, los escucho, los sigo. Ay, los sigo. Pero baje la mano, alcalde, que va a pensar que lo estamos secuestrando. Baje la mano. Es para disimular, es para disimular. Ah, ok. Entonces vamos, camine. Eso, eso, eso. Hagan de cuenta que pasó algo malo. Venga, ustedes la mente les va bien. Digamos. Uy, para mí. ¿Por qué? Yo no sé. Yo estoy en GoPro, entonces no te podría decir realmente si me va bien o no. Parce, no sé. Yo también tengo ahí la GoPro. Yo también tengo la GoPro. Hace 8 horas. Yo también tengo la GoPro ahí, pero me da como raro. O sea, no. Uy. Cállese, viejo poronga. ¿Quién está hablando? ¿Cómo así que cállese? ¿A quién está hablando usted, hombre? Ya, usted no sabe con quién se metieron. Por favor, saque. Ya por ahí escucho a alguien.
Es mi impresión, está escuchando a alguien. Ah, su impresión, muchos fantasmas en estos lugares. Sí, uy, qué susto. Bueno, venga, necesitamos hablar con usted. Casi creo que escuché a un octogenario por ahí hablar. Es que es un octogenario, creo, el fantasma de un viejo. Creo que el viejo que fusilamos el otro día. Viejo verde. O sea, creería que ese octogenario viejo verde estaría aquí. Yo también pienso lo mismo. Bueno, venga, siéntese ahí. Está entre nosotros. No, yo estoy aquí bien paradito. Bueno. Bueno, cuénteme, cuénteme. Ya se les acabó la plata. O ya se acabaron los testigos claves. Vamos a esperar que venga mi compañero y empezamos a hablar sobre unas temitas que necesitamos con usted. ¿Okay? Sí, claro, claro, claro que sí. Sí, yo, porque puedes yo por ahí fumar. Tengo una información. Perfecto, puede fumar tranquilo y todo esto. Sí, claro, claro. Porque pues yo no sabía que cómo ya, es que en la ciudad hay alguien que se llame. ¿Cómo es que hay una gente que se llama en la ciudad que es que los confiables? Imagínese. Bueno, hablando de este viejo puerco, este que anda por acá, este cara de naipe que yo le decía, bueno, está, pobre cara de naipe. Pero no, si está por aquí, ¿murió? Ah, murió fusilado, está el alma por acá dando vueltas y cada tanto se le escucha hablar el cara de naipe este. No se perdió nada. Un octogenario, sí. No se perdió nada. Nah. Creo que se ha muerto gente más interesante que ese señor. Ah, sí. Me hará pesar. Los quería. Sí, me hará pesar. Le dimos llamadas para que haga y solamente hizo llamada a una persona. Pobre. Es un viejo octogenario, ¿quién lo quiere? Llamó al travesti que traje una vez, yo creo. Sí. No me acuerdo cómo